Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver punto de equilibrio, pero cuando las empresas tienen varios productos. Uno de los problemas que habíamos visto con el punto de equilibrio normal es que las empresas, pues en la gran mayoría, no venden solo un producto, sino que tienen varias líneas de productos. Recordemos qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es cuando quedamos tablas. No ganamos, no perdemos. Entonces hay una fórmula que me ayuda a determinar la cantidad de unidades que necesito vender para que ocurra eso, para que no gane y para que no pierda, para que tenga utilidad cero, para que tenga utilidad cero. Tablas, pues. La fórmula es costo fijo entre precio de venta menos costo variable. Y recordemos que esta diferencia es el margen de contribución. Ojo, mucho ojo. Que ese resultado está en unidades, no en pesos, no en dólares, no en yenes, no en euros, sino en unidades. Como habíamos mencionado, pues las empresas manejan más de un producto. Esa es una gran desventaja de este modelo y de la forma del punto de equilibrio. Entonces empezamos con un gran problema. ¿Cómo reconocer la participación que tienen los productos en el ingreso total? O sea, ¿cómo vamos a tener el punto de equilibrio y esas unidades que se van a vender? Y debemos nosotros determinar cuántas unidades debemos vender en cada uno de los productos para alcanzar un punto de equilibrio general. Ocupamos la misma fórmula. Ocupamos la misma fórmula de punto de equilibrio. La única variación o la única gran diferencia va a ser esta parte. Esta parte. Porque ahora el objetivo va a ser tratar de conseguir un margen. Un margen de contribución ponderado, es decir, donde se promedie o trate de ir todo el margen de todos los productos que tengamos. Entonces, básicamente aquí son unos pasos a seguir, son unas recomendaciones, y la más importante es conocer esa participación en ventas. A veces la dan, a veces no la dan, pero desde ahí debemos arrancar en la participación que tiene el producto en nuestras ventas totales. Luego, saber nuestro precio de venta de cada uno de los productos, el precio de venta unitario de cada uno de los productos. Tres, como ya tenemos el precio de venta, necesitamos conocer el costo variable igual de cada uno de los productos. Si restamos el precio de venta menos el costo variable, pues ya tenemos un margen de contribución, al igual que el punto de equilibrio normal. Después vamos a incorporar esa participación, ese porcentaje de participación, aguas con porcentaje, porque luego multiplicamos directamente y no está en porcentaje, por lo cual debemos de pasarlo a decimales. Esa participación la vamos a multiplicar del resultado que tuvimos aquí arriba, de este resultado, del punto 4, ahora le vamos a multiplicar ese porcentaje de participación. Y por último, esos pequeños resultados que me están dando, de ese punto 5, vamos a sumar todos para obtener ahora sí el margen de contribución ponderado. Y este margen que vamos a obtener es básicamente el que va a ir aquí. ¿Sí? Sigue siendo la misma fórmula. Ahora, como son varios productos, esto es lo que cambia. ¿De acuerdo? Pues bueno. Después del siguiente paso, de los pasos que ahí estuvimos observando, pues nosotros debemos hacer esta pequeña tabla. Pero el primer paso que debemos de dar es determinar esa participación, los porcentajes de participación que tienen los productos de nuestras ventas totales. Vamos a imaginar que ese mes nosotros vendimos 1,000 pesos. ¿Sí? Vendimos 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos van a representar nuestro 100% de ventas. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es determinar ese porcentaje de cada uno, la participación en porcentaje de cada uno de esos productos. Entonces vamos a suponer que vendimos de producto a 500 pesos. Bueno, si yo divido los 500 entre los 1,000 pesos, pues me va a dar 50%. Vamos con el producto B. Si yo vendí 200 pesos del producto B y lo divido entre los 1,000 pesos, así vamos a obtener el porcentaje, la parte del pie, la parte de toda esa bolsa de dinero que nosotros conseguimos durante el mes.
Y por último, si vendimos el producto, o sea, de 300 pesos, lo dividimos entre los 1000 y así nos va a dar el porcentaje. Esa es una de las maneras de conseguir los porcentajes de participación en dado caso que no nos dé directamente el ejercicio o no los conozcamos. Ya dependerá de cada estrategia, de cada empresa, saber qué porcentajes ellos buscan de participación respecto a sus productos. Habías mencionado que varias empresas manejan una clasificación de cuál es el producto estrella, que es el que mayor porcentaje de participación tiene en sus ventas, producto vaca, producto perro, etcétera, 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 etcétera. Ya con nosotros, ahorita ya con esto, determinamos esto que para mí es lo más importante, los porcentajes. No se olviden de estos porcentajes. Ahora sí, continuamos con la tabla. Ya conocíamos o debemos conocer el precio de venta unitario por cada uno de los productos. Luego le resto esos costos variables de cada uno, otra vez los unitarios. Y con eso voy a conseguir el margen de contribución de cada producto. ¿Sí? Ya que tengo ese margen de contribución, recuerdan que habíamos conseguido esas participaciones, esos porcentajes, estos que tenemos acá. Bueno, ahora los pasamos a la tablita y los vamos a multiplicar. Y del resultado de esas multiplicaciones nos van a dar unos márgenes de contribución, ¿sí? Y después vamos a sumar cada uno. Y ahora sí, me va a dar un margen de contribución ponderado. ¿Dónde va a ir este margen de contribución ponderado? Regresamos a la fórmula original de punto de equilibrio. Recuerden que esto es margen de contribución. Como ahora son varios productos, es un margen de contribución ponderado. Entonces, básicamente lo pasamos acá. Y haciendo un supuesto, imagínense que nuestros gastos fijos fueron de 80 mil. Este es un supuesto, es un dato que apenas estoy dando. Lo dividimos con este número que se obtuvo de todo este chilaquil. Lo divido y ahora sí, tengo el punto de equilibrio total de la empresa de todos los productos que vendo. Ya si yo quiero saber el punto de equilibrio de cada uno de los productos, pues este número lo voy a multiplicar por cada uno de los porcentajes. Y así voy a tener el punto de equilibrio de cada producto. Lo mismo ocurre si tengo utilidad deseada, porque recuerden que había también una fórmula. Simplemente nada más ahora vamos a agregar la utilidad deseada a la fórmula. De ahí fuera sigue siendo igual. Espero que haya quedado claro y pues nos vemos. Muchísimas gracias.